Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente de YouTube? Aquí estamos con Wargrap y bueno, hoy vengo con un tutorial que me han pedido de. Bueno, he jugado unas cuantas partidas al S4 Lake y mucha gente me ha pedido, oye, ¿me puedes hacer un tutorial de tu hack? Bueno, pues aquí he preparado mi hack, el pack S4 Lake y Wargrap. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es descargarlo de Mediafire, el link que os dejaré en la descripción. Le daremos clic y le daremos donde pone hack, ¿vale? Bueno, descomprimiremos estos dos archivos y nos quedará justamente estas dos cosas, ¿vale? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer después a esto, bueno, tenemos esto y esto, ¿vale? Primero de todo abriremos el hack y le daremos a donde pone cmdloader, bueno, le daremos ejecutar como administrador. Le diremos que sí, todo que sí. Cuando nos ponga aquí una ventanita que pondrá import o export, le daremos exportar, ¿vale? Luego, cuando hayamos dado a exportar y se nos haya cargado el S4, o sea, cerramos el S4, vamos a equipo, a cero o disco local C, archivos de programa y damos a la playa S4 Lake. Bueno, se nos saldrá una carpetita que pone X7 con muchos más archivos que los míos, claramente. Borramos todos los archivos, ¿vale? Y los reemplazamos por la carpeta hack, no, la carpeta hack no, por donde pone X7. Cogemos todos los archivos de X7 y los arrastramos. ¿Vale? Una vez arrastrado, pues nada, cerramos esta carpeta, le damos otra vez ejecutar como administrador al hack, le damos esta vez importar, aquí, en vez de exportar, importar, y aquí después se nos hará grande y nos pondrá aquí unas opciones, no sé qué, aceptar, aceptar, ¿vale? Y ya está. Pues bueno, muchas gracias a todos, suscribiros, comentar y todo eso. Adiós, X de plomo.